Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El campo representa en nuestra zona un sector productivo esencial. En este sentido, el municipio apoya y adhiere a las medidas que permitan su desarrollo y políticas que desde el gobierno nacional y provincial estimulen su crecimiento y sostenimiento. El mercado de la ganadería es uno de los principales, a veces para entender cómo se compone la escala de precios hasta llegar la carne al consumidor final, es necesario hacer una mirada a toda la cadena productiva. Compartimos este informe especial con ustedes. Bueno, la Argentina ya históricamente es una suma de errores continuos en lo que es la identificación de determinadas producciones con la identificación política. La ganadería vacuna es un claro ejemplo de ese tipo de actividades. Que un país como Argentina en el 2006 haya clausurado y haya eliminado las exportaciones de un bien que está considerado como imagen prioritaria a nivel mundial, con un estatus y una imagen desarrollada en 100 años de exportaciones, da la idea, que yo siempre lo ejemplifico, como si Francia hubiera cortado de un día para otro, sin aviso, la exportación de champán. Yo calculo que los franceses le queman los puertos y le queman el pueblo, directamente. Bueno, esas son la falta de cultura y de aprender a partir de la historia de lo que cuesta imponer un producto a nivel del mercado mundial y lo que representa de un día a otro cambiar ese tipo de escenario. Yo todavía me acuerdo el día que se cortó la exportación, se estaba desarrollando el Mundial de Alemania de fútbol. Los hoteles se quedaron de un día para otro sin los famosos roast beef o el bife criollo de Argentina. Tuvieron que salir como locos a sustituir un producto que hace 100 años que lo venían vendiendo. ¿Quién le explica a un comerciante cómo rompe esa cadena y cómo representa todo ese problema a nivel futuro? Bueno, esos son los procederes que nosotros tenemos que diferenciar, de lo que es político a lo que es comercial. Es uno de los mercados más perfectos que yo le llamo en la economía. Hay muchos ofertantes y muchos demandantes. O sea que es un claro ejemplo de un mercado que no se puede intervenir. Y bien lo aprendieron, porque cuando quisieron intervenir Linier, pensando que era un mercado que el productor ponía el precio, se equivocaron de llano, porque el productor no pone el precio. El productor vende un producto, como es el caso hoy actual, que está vendiendo a 15 pesos el kilo de carne a nivel de campo, pasa un proceso de fletes, un llegado a un frigorífico, para que la gente tenga idea, de esos 15 pesos hay un rinde del 50% que se pierde, que es panza, bosta, cuero, sebo, queda un rinde del 50%. O sea que el precio teóricamente tendría que subirse un 50% más una ganancia razonable de lo que es el matarife o lo que es el frigorífico. De ahí pasa una cadena de distribución y llega al mercado de venta. Ahora que me expliquen a mí cómo de 15 pesos se llega a vender a 90 a nivel de góndola. O sea, ahí vemos que está distorsionado totalmente la cadena. Y donde se tiene que intervenir o preguntar, no se interviene y se suele castigar al que lo produce, como siempre pasa en todos los rubros de la economía. En lo que es ganadería, no está mal el enfoque que recién comentábamos, de tratar de, bueno, de que ya tenemos como ese avance, que espero que no lo hayamos perdido, a nivel mundial, de esa imagen de carne de primera calidad y premium, es tratar de darle el mayor valor agregado a ese tipo de producto y sustituir a nivel local con carnes más baratas, como es, que tiene muy buena calidad proteica y de alimentación, como es el ave o es el cerdo, que en este momento se está intentando hacerlo magro, que no tenga grasa, para sacar esa imagen de que es malo para la salud. Eso sería una de las actividades políticas para trabajar a largo plazo. La otra es que el bovino es lento en desarrollarse. Uno hay que tener tiempo, los tiempos de un bovino son distintos a cualquier tipo de producción. Lo mínimo son 5 años, desde que nace hasta que llega a faena. Ponerle 4 con el nivel de filot y achicando el quilaje. Pero son plazos que son mucho más largos que las otras 2 especies. Por eso hay que tener determinada orientación
y perspectiva para un productor. Uno, si el productor, hay que darle proyección a futuro para poder embarcarse en este tipo de inversiones a nivel local. Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Dirección de Acción Social del municipio de Maipú trabaja sirviendo a la comunidad y dando apoyo, seguimiento y contención a una gran parte de los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Actualmente se administran con transparencia más de 50 programas sociales y se desarrollan otro tanto de programas propios de la comuna dirigidos a distintas problemáticas. Además, en Maipú hay una junta evaluadora profesional para solicitar el certificado único de discapacidad que funciona bajo lo que reglamenta la ley argentina. Estuvimos en Acción Social conociendo los detalles. Nosotros estamos dentro de lo que es la Secretaría de Salud y Acción Social y tenemos programas que apuntan estrictamente a la salud, que eso se trabajan a nivel de los centros de atención primaria de la salud, y tenemos los planes que abarcaría lo que es estrictamente el área de la Subsecretaría de Acción Social. Dentro de lo que es Acción Social tenemos el PAM, que es un programa de alimentos que se subvenciona desde el municipio.
Tenemos el programa 05 que abarca a embarazadas y a niños hasta 5 años. Se ha tramitado a través del servicio local el año anterior lo que es la tarjeta de niñez y adolescencia. Después tenemos los programas que apuntan a la niñez y adolescencia, y es así como recibimos becas desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, 65 para el jardín maternal, tenemos 25 que nos manda la provincia para el centro de día y hemos superado los 100 niños, y también tenemos el programa de responsabilidad compartida que es el envión. Y para la tercera edad lo que estamos tramitando son el Vale Vida Tercera Edad, que está destinado a aquellas personas mayores de 60 años que no tengan ningún beneficio. Y por supuesto no queremos dejar afuera ni dejar de mencionar las pensiones no contributivas que están a cargo de la trabajadora social Andrea Luengo, que se hacen a nivel provincia y a nivel nación. A nivel nación es ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, y ante provincia es las que se tramitan ante el IPS. Realmente estos por ahí son los programas más sobresalientes que estamos nosotros abocados. Y esto que yo te decía de compartir la Secretaría de Salud y Acción Social es que los programas que se trabajan en las salas que apuntan a la salud no escapan de tener íntimamente relación con estos. Entonces, el trabajador social de los CAPS es como que trabaja con el PROEPI, que está destinado a los que tienen epilepsia, el PRODIABA para los diabéticos, la maternidad responsable, el programa materno-infantil. Lo que les quiero contar también, que esto no solamente está estrictamente, estos programas se desarrollan dentro de lo que es la ciudad de Maipú, está dentro de todo el partido de Maipú. Es por eso que Las Armas y Santo Domingo también cuenta con todos estos programas y con todos estos beneficios. También quiero aprovechar esto del grupo interdisciplinario que estamos teniendo en los CAPS de Maipú, también están presentes en las localidades vecinas como son Las Armas y Santo Domingo. Así que aquella persona que quiera interiorizarse más de los planes, del equipo interdisciplinario, de los programas que hay, que se acerque a los diferentes CAPS o que se acerque acá a Rivadavia 455, que vamos a estar brindando la información a todos los ciudadanos. Se tiene que acercar a los CAPS o a la Secretaría de Salud y Acción Social. ¿Por qué decimos los CAPS? Porque es el referente de su barrio. Nosotros estamos en permanente comunicación durante toda la mañana, durante toda la jornada, con las trabajadoras sociales, que es el nexo. Digo trabajadoras sociales, pero no quiero dejar de lado la de enfermera y la administrativa, que son formamos un equipo. Entonces, si se acercan a la sala y no está el trabajador social, pueden hablar con la enfermera o con el administrativo, que ellos van a hacer el nexo para con nosotros. Así que se acerquen cualquier duda que tengan. Y no quiero dejar de mencionar también otro programa, que es, en verdad, bueno, nos lo bajaron de provincia, que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Se tuvieron que ir a perfeccionar médicos, trabajadores sociales y TO a la ciudad de Buenos Aires para que la gente del partido de Maipú pueda acceder a este certificado. Este certificado está destinado a personas con capacidades diferentes y es más que importante porque para aquellas personas que tengan mutual hay determinados requisitos, como por ejemplo medicaciones o traslados, donde este es un requisito para poder acceder a prestaciones o beneficios que brinda la obra social. Tuvimos el episodio de una familia, unos vecinos de Maipú. Yo me encontraba de vacaciones, quien me reemplazó es la señorita Karina Caregal, quien acudió de inmediato con el subsecretario de Gobierno, el ingeniero Gustavo Torres, a la casa. Y desde ahí, bueno, se ha trabajado y ha acompañado a la familia. Realmente Maipú es solidario, es digno de destacar. Así como hoy es en esta familia, el año pasado cuando fuimos a golpear las puertas por el kilo para el hogar de ancianos, cuando se hacen las campañas que comienza el frío y hay gente que... unos donan la lana, otros tejen, otros distribuyen. Realmente
es algo muy bueno y muy positivo. Así generalmente siempre decimos lo malo. También es bueno recordar lo bueno que los vecinos de Maipú hacen por el vecino o por aquella persona que no conocen. Con esta familia seguramente hay muchísima gente que no las conoce en el trato y en el día a día, pero llamaban a Acción Social y decían a dónde las podemos llevar, qué les falta, qué podemos colaborar. Entonces, gestos como esto hay que decirlos. E imitarlos, por supuesto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.